comisado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Creo que la foto de la plaza es como un cuadro. El asunto es ver y entenderlo, que transmita algo. Si el que le ve la foto le transmite silencio, desolación, ya está, ya llegó. Ya llegó el mensaje. Soy Puchi Vázquez. Empecé en la foto en el año 73 como reportero gráfico o fotoperonista. Y hasta el día de hoy sigo siendo. Aunque no lo ejerza, sigo siendo. Tenemos que un médico. Sigue siendo médico aunque lo ejerza. Volver a la plaza es algo extraño. Es algo muy extraño. Porque se divide en lo que puede ser el profesionalismo de un simple fotógrafo y lo que puede ser la militancia. Nosotros nos autodefinimos como fotoperonistas. No fotoperiodistas. Éramos fotoperonistas. Porque lógicamente, aparte de trabajar para un medio, estábamos identificados con ese medio. Que nos hemos ocupado eso. No cualquiera. Primero era peronista vocacional. Después te vas haciendo peronista conociendo el peronismo, conociendo la peronista, Lil siendo Perón, empezando a militar en la juventud peronista, pintando con, se pintaba con Breda, el famoso Perón vuelve, la P y la B, las corridas de la cana. Y después se produce una transformación muy grande en el 70 cuando aparecen Montoneros. Vamos a ir arriba, a la sede del círculo, arriba vamos. Esta es la sala de periodistas. Voy a ir acá a hacer la nota. Mi nombre es Roberto Di Sandro, nacido el 22 de noviembre de 1931. Soy peronista, soy hincha de Boca, soy el decano de los periodistas de Casa de Gobierno. ¿Y ahora cómo lo envía esto al diario? ¿Escribe y después...? Y esto se lo doy a una persona, en este caso una colega que yo tengo acá, y me lo manda por internet. Porque si va así me matan. Ya hacía tiempo que se veía, porque había problemas en la gestión gubernamental. La muerte de Perón, la violencia que se crecía momento a momento. ¡Tengan la plena seguridad que seguiré adelante! Yo me había incorporado al gobierno constitucional de Isabel, sobre el cual tenía muchas críticas, porque ya era un rumor que circulaba cada vez más intensamente que iba a darse un golpe de Estado. No se sabía cuándo, pero sí era inminente eso. Y con 27 años, de alguna manera, alguien piensa que puede cambiar un poco el curso de la historia. Soy Carlos Campolongo, abogado, licenciado en psicología,
En aquel momento era jefe de gabinete de asesores de la Secretaría de Prensa y Difusión. Era un gobierno constitucional, legítimo y que estaba ejerciendo el poder. Pero evidentemente la acción de la política militarizada por izquierda y por derecha, la guerrilla y la acción de las bandas armadas o paramilitares, generaban un clima muy asfixiante, era muy difícil moverse en ese clima. Ahora uno lo dice desde los parámetros de lo que es un sistema democrático, pero en aquel entonces era muy difícil y bueno, finalmente los militares in totum fueron dando el golpe. Las amenazas militares de golpe comenzaron el 25 de mayo de 1973, cuando asume la fórmula Cámpora Lima. Julio Carlos González, abogado, escribano, profesor de economía, secretario técnico de la Presidencia de la Nación y secretario privado de la Presidente cuando López Rega se fue del país. Todos los días, rumores y rumores y amenazas que el golpe de esta semana, el golpe de la semana que viene, era una psicosis de la que era objeto el gobierno en forma sistemática. Frente a los que dudan, y a los que sabotean, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar para el desastre, se destaca la actitud de los trabajadores de la patria. No, esperábamos que pasara algo, todos. Se sabía que iba a pasar algo. Que le iban a bajar a Isabel, que iban a subir los ministros. Era toda una confusión, era... ojo que había de muchos sectores que querían que la bajara a Isabel. Pero no que vengan los ministros. Teníamos la versión de que podía producirse un hecho, pero no, no en forma consolidada ni nada por el estilo. El clima, digamos, creado por cierta prensa era evidente que favorecía la predisposición psicosocial de la ciudadanía para el golpe. El gobierno, ¿por qué descansaba en una seguridad absoluta? Porque el ministro del Interior, Alberto Ares, y el ministro de Defensa, José Deheza, reiteraban hasta la insistencia que no había golpe alguno. A partir de las 2, 3 de la tarde, empecé a recibir muchos llamados en la Secretaría de Prensa y Difusión, donde era jefe de gabinete de asesores, que nos advertían sobre que habían observado movimientos de tropa, desplazamientos de tropa. Esperamos una reunión que había adentro con Isabel Perón, estaba Vittel, estaba Papaleo, estaba Lorenzo Miguel. A las 22, reunido el gabinete para escuchar el informe del ministro de Defensa, José Deheza, que hablaba de terminar de conversar con los comandantes, aparece recién el ministro Roberto Ares. Y digo, doctor, ¿dónde ha estado? Estamos al borde de un golpe de Estado y usted no lo hemos enseñado en todo el día. Y el doctor Ares, sonriéndose y sin dejar de fumar y manteniéndose parado, dice, señora presidente, señores ministros, estoy anonadado. Aquí el doctor González me dice que estamos al borde de un golpe de Estado. Lo desmiento rotundamente. Esta noche va a haber un gran operativo antisubversivo. Estoy cenando con el jefe de policía, general Albano Arguindey, que sería el sucesor unos días después. Y hay un perfecto orden en todo el país. Señora Presidente, señores ministros, yo no puedo dejar a mi invitado con los platos por la mitad. Me voy a retirar. Haga lo que quiera, señor, le contestó Isabel, con el fastidio consiguiente. El ministro del Interior ausente todo el día, decisivo para el país. Yo creo que el trabajo
de periodismo. En sí todo. Es un trabajo de curiosidad. Tenés que ser curioso. Y después te mueve la adrenalina. Por supuesto que hay edades para cierto tipo de cosas. Ahora si no me pudiera subir a la palmera esa, sacar una foto. Ni mamado. Pero antes lo hacías. El asunto estaba en sacar la foto. No importa que te pasen las balas así, que estén matando a palo a todo alrededor tuyo, no importa, la foto. La foto. Tu arma es la cámara. Esa es una pasión. Eran las 11 de la noche acá. Estábamos trabajando y teníamos la versión de que ya había, se había establecido un gobierno, pero no se había oficializado esa instalación. Once y 45, 12 menos cuarto. Incluso ante los periodistas que estaban presentes, Lorenzo Miguel salió y manifestó con un término turfístico, no sé cuál era, que apostaba tanto que no ocurría nada. Paga $2, Isabel, dijo. Eso se dice en las carreras, cuando un caballo es favorito. Bueno, Papaleo afirmó, también afirmó Vittel, y creíamos que se había terminado todo esto. La salida nuestra de la Casa de Gobierno posterior a cuando terminó la reunión de Gabinete Ampliado y la ida de la Presidente habrá sido, yo diría, la Presidente se había ido 22:40, me parece, aproximadamente. Y nosotros calculo que a las 23 ya estábamos en el Ministerio de Trabajo. La Presidente resolvió subir al helicóptero y subió con todos los, siendo despedida con todos los honores militares del regimiento escolta de granaderos a caballo hasta el jefe de la casa militar. Así que al filo de la medianoche es cuando se empezó a acelerar y el desenlace, digamos, del golpe que instauró la dictadura de 1976.